Antes de empezar, pues a ver qué sería un archivo RAW, ¿vale? Vamos a hacer clic aquí para tocar un poquito las opciones que tiene, bueno, las preferencias, ¿no? Primero el espacio de color, pues conviene escoger Adobe RGB 98. Y aquí tenemos la opción de coger 8 bits por canal o 16 bits por canal, ¿no? Por supuesto que la primera opción sería coger 16 bits por canal porque da mucha más calidad, pero esto hace que las fotografías tengan un tamaño bastante grande. Y aparte de eso, luego es complicado que toda esa información que estamos recogiendo al trabajar con 16 bits por canal, ¿no? Que en nuestro archivo RAW, ¿no? Depende de nuestra cámara, pues puede traer esos 16 bits por canal, es que luego a la hora de imprimir, ¿dónde vamos a llevar esta fotografía? ¿A qué tienda de fotos o para qué es la fotografía? Pues igual no nos compensa trabajar a 16 bits porque es más lento y ocupa más las imágenes, ¿eh? Es verdad que la calidad es mayor, pero el aumento en tamaño de la fotografía es muy grande, ¿no? Entonces yo por ahora voy a trabajar en 8 bits por canal, pero esa sería una posibilidad, ¿vale? Y luego aquí cogemos siempre la opción máxima de megas de la cámara, ¿vale? Esta cámara tiene un máximo de 12,7 megas. Y bueno, cogeremos una resolución de 300 para que todas las imágenes ya vengan así, ¿vale? Ok, ¿no? Y aquí ya me indica un poquito los datos, ¿no? Aquí me indica también los valores que se ha sacado, con los que se ha sacado esta fotografía, ¿no? Desde la cámara, pues ha cogido una ISO 100. El objetivo estaba puesto a 100 milímetros. El diafragma era un 7,1. Y la velocidad era 1 partido 100. Siempre conviene, antes de empezar cualquier tipo de fotografía, marcar estas dos opciones, ¿vale? ¿Qué hace? Quitar la aberración cromática, ¿vale? Digamos que Adobe Cámara RAW tiene metidos todos los objetivos que existen, ¿no? Y cada pocos pues, se va actualizando para ir metiendo, ¿no? Los nuevos objetivos. Y toda el tipo de aberración cromática que ya tiene el objetivo, ¿no? Porque ya está estudiado cuál es su aberración cromática. O la corrección de lente que tiene, porque depende de la lente, al ser espejos, pues no hace la fotografía, digamos, al 100% recta, ¿no? Luego, pues, con otras fotografías se va a ver mejor, ¿vale? Aquí no se nota mucho, un poquito, ¿no? Aquí se nota, ¿eh? Y bueno, digamos que estas dos opciones lo que hacen es corregir los fallos que tiene el objetivo, tanto de aberración cromática como por la forma de la lente, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con todas las fotografías es venir aquí, ¿vale? Antes de empezar a ver este tipo de cosas que les explicaré en un vídeo posterior, vamos a ver un poquito, por lo menos algunas opciones que tenemos aquí en la barra de herramientas, ¿vale? Con esta fotografía y con alguna otra, ¿no? La primera que voy a coger es esta. Es una especie como de tirita, ¿no? Algunos, si trabajáis con Photoshop, os sonará. Pero que nos da dos opciones, o corregir o clonar, ¿vale? Corregir sería como el pincel corrector puntual que tiene Photoshop y clonar sería como el tampón de clonar de Photoshop, ¿vale? Por ejemplo, le voy a decir, esta parte de aquí, que es un grano, ¿no? Quiero que me lo copies de aquí, ¿vale? Ha copiado de aquí a esta zona de aquí para eliminar ese tipo de granito, ¿vale? Se puede bajar, por supuesto, como veis aquí, el tamaño y la opacidad de lo que estamos haciendo y el tipo de suavizado, ¿eh? Más pequeñito, ¿vale? Por ejemplo, ahora voy a coger uno más pequeñito. Clic aquí y le digo cópiamelo. Bueno, pues de ahí mismo, a ver. De aquí. Claro, al haber mucho cambio, veis, ¿no? Que no hace bien. Siempre hay que intentar copiar de cerca, ¿no? Porque los tonos son semejantes, ¿vale? Podemos ir mirando con la opacidad 100% o un poquito menos, ¿no? En este caso será cercano al 100 para quitar ese puntito, ¿no? Igual mejor desde aquí. Vale. Vale, esa sería una opción, ¿no? Le voy a dar para atrás. Y a mí me gusta más, por lo menos para los tonos piel, no coger esta opción de clonar,
sino coger la opción de corregir, ¿vale? Porque el solo, ¿vale?, lo coge de algún otro lado, epa, pero hace como un rellenar, pues según el contenido, ¿vale? Y le bajamos un poquito el tamaño y le digo que quiero copiarlo de aquí, ¿vale? Y podríamos ir quitándole un poquito. Bueno, vamos a ver de dónde lo ha copiado, ¿no? Pues ir quitándole todas las pequeñas imperfecciones que haya, ¿vale? Esto depende de lo que le queramos quitar, va a tardar más o va a tardar menos, ¿no? Vale, y así podríamos seguir, ¿no? Vale, entonces este tipo de esta herramienta suele venir bien, como os he comentado, pues fundamentalmente para tonos piel o para eliminar algún tipo de imperfección de la fotografía, ¿vale? Photoshop, Adobe Camera Raw le llama eliminación de tinta plana. Igual no es la mejor traducción, pero bueno, ahí está, ¿no? Vale, le voy a dar a abrir y voy a abrir otra fotografía para trabajar las cosas, ¿vale? Perdón. Vamos a abrir esta. Vale, ahora para esta fotografía vamos a tocar estas dos herramientas, que es filtro graduado y filtro radial. Hace lo mismo, solo que uno lo hace de forma lineal y el otro de forma radial, ¿no? Por ejemplo, voy a coger y voy a hacer de aquí, muevo, ¿no?, hacia aquí, y ahora le voy a aplicar, le puedo aplicar pues diferentes tonos, ¿vale? ¿Veis cómo está cogiendo? O le puedo aplicar otra cosa, ¿no? Puedo aplicar temperaturas diferentes. Como veis, es efectivamente afecta a toda la fotografía, con lo cual es posible que luego haya que tocar otras cosas, ¿eh? Pero para que veamos, ¿vale? Bueno, puedo poner todo más azul. Voy a quitar estas dos opciones para que no me salga eso que explicaré más tarde, ¿no? Efectivamente, aquí le estamos aplicando, ¿vale?, un degradado, ¿no? De aquí le hemos puesto un color de temperatura, ¿no?, como más fría, y por aquí aplica el 100% de ese color o de esa temperatura fría y cada vez va haciendo menos, ¿no? También podría hacer lo mismo, pero hacia arriba, ¿no? Es decir, cojo aquí y hago hacia arriba y yo decido de qué color, ¿eh? Pues ahora quiero más amarillo ahí, ¿no? Ahí podría ser, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y si doy esta opción de opciones de máscara, pues aparece en blanco justo lo que está aplicando, ¿vale? Y ahora mismo estamos aplicando aquí dos cosas que las puedo quitar, ¿vale? Y vemos, así está la imagen original. Le pongo el ojo. Así es como le estoy dejando, ¿no? Entonces es como aplicarle una especie de máscara, pero con degradado, ¿vale? Para que no se note en la transición, ¿no? Aquí le he dado amarillo con la temperatura y a este le he dado azul, ¿no? Con esta otra, pues, fotografía podemos aplicar el filtro radial, que por ejemplo quiero que estos caballos como que brillen un poquito más, ¿no? Le hago el filtro radial, ¿vale? Y ahora le aplico pues lo que yo quisiera, ¿no? Más amarillo, más exposición, o un poquito más de exposición, más contraste en esa zona, más iluminación, ¿vale? Nosotros decidimos en cada momento que le aplicamos, ¿no? ¿Vale? Más enfoque, ¿eh? Un cambio así de color, de tono, ¿no? Lo más normal es tocar o exposición o temperatura o matiz, ¿no? Pues un poquito más amarillento, por ejemplo, ¿vale? Para que coja una cierta fuerza, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, como
¿vale? Es decir, quito el ojo y lo pongo, que es lo que está haciendo, ¿no? Entonces tenemos estas dos herramientas, hemos dicho, para hacer pues un tipo de degradados lineales o degradados circulares o radiales, pero aplicándoles algún tipo de efecto, algún tipo de cambio de color, ¿no? Pero también tenemos esta posibilidad con el pincel de ajuste. Voy a ampliar el tamaño, ¿no? Voy a escoger un poquito así el cielo, ¿vale? Perdona, se lo voy a poner a cero, ¿vale? Porque guarda un poquito los datos de antes, ¿vale? Y ahora le voy a decir, pues quiero el cielo más azul, ¿no? ¿Veis cómo está cogiendo todo el cielo más azul? Ahora voy a coger toda esta zona. Le voy a decir que me quite lo que tenía y le voy a decir, la quiero ahora más verde, ¿no? Y vemos cómo va cogiendo también tonos. Entonces, verdes en la parte de abajo y azules en la parte superior, y aquí un filtro radial. Vale, esta sería entonces este pincel llamado de ajuste, aquí, pero bueno, es lo que tenemos. Luego también tenemos la posibilidad de recortar, es decir, pues quiero recortar la imagen, solo quiero este trozo, no sé, ¿no? ¿Veis cómo salen también pues para intentar colocar, ¿no?, en algún sitio concreto, ¿no?, los vale, de los de la composición áurea, digamos, ¿no?, ponerlo en la línea esta, por ejemplo, este caballo central, ¿no?, vale, y recortar, por ejemplo, pues esta zona, ¿no?, y así pues encuadro un poquito lo que sería la imagen, ¿no? En el caso de que estuviera torcida la imagen, ¿vale?, con esta herramienta, enderezar, yo le puedo decir, esta es la línea recta, ¿no? Y veis cómo él intenta enderezarlo, el ángulo que yo le he dado con la regla esta, ¿no? Como no es el caso, lo dejamos en cero, ¿vale? Y, por ejemplo, lo podría dejar así, ¿no?, porque me interesaba justo esta zona de aquí, ¿no? Ya lo abriríamos en Photoshop. Y ya viene con los cambios que le hemos aplicado, por supuesto.